El reto fitness de los rebeldes es patrocinado por Ecobioterra. Disfruta el doble con el doble de megas al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. Llegamos a un capítulo más del reto Fitness Rebeldes. Esta vez los rebeldes se subirán a la balanza de Ecobioterra y el rebelde que obtenga los peores resultados será expulsado inmediatamente de la competencia. ¿Quién será descalificado? A ver, rebeldes, ¿qué opinan ustedes? Esta semana para mí está entre Gerardo y John. Ahí son los que he visto más descuidados esta semana. Y pues yo veo que está entre ellos dos ahí, la están peleando. Bueno, yo continúo con mi mismo pensamiento de que, no sé, esto puede ser, pueden ocurrir milagros, pueden ocurrir cosas que uno ni siquiera se imagina que van a pasar. Pues entonces, no sé, creo que puede ser la Jocelyn, yo, John, el Che. Yo creo que cualquiera entre John, la Marcela, la Jocelyn y yo. Cualquiera de los cuatro, menos Chepe, que es el único que ha hecho ejercicio y es el único que ha comido saludable. Después el resto, ninguno. Como lo han dicho todos mis compañeros, cualquiera podría ser menos Chepito, porque Chepito es el que va más encaminado, ¿qué digo más? El que único que va encaminado en el reto, él es el ganador. Ya ese cheque, ya todos los premios que van a dar, la lavadora, la cocina, el televisor, el carro, la moto, la casa y los $500 son para Chepito. ¿Para qué discutir más? Creo yo que va a salir. ¿Quién más, John? Yo no sé, el pobre está estresado, ha pasado vomitando. Pero así son las cosas. Él anda viendo a quién debe hartarse, a quién no, pero él no busca qué hacer. Nada. Iniciamos con la chela. En el último pesaje obtuvo el mejor resultado. ¿Seguirá por el mismo camino? Estás pesando 67.9, no bajaste casi nada, ni media libra. Pesaste 68.8 la última vez, tu índice de masa corporal sigue estando en lo que es un sobrepeso. Tu grasa corporal aumentó, estabas en 43.1, ahorita 43.4. Tu porcentaje de músculo bajó, o sea que no hiciste ejercicios. Aumentaste grasa y bajaste músculo. Tu grasa visceral en 6. Y tu edad corporal un año disminuyó, 43 años. Chela, ¿por qué no bajaste casi nada? ¿Qué pasó con tu buen ritmo? Iba bien, pero ustedes saben que después vino el repliegue, vienen unas actividades, que viene el 19 de julio. Así no se puede, pues. O sea, hay muchas cosas. Llegó el turno del Chele John. Él se propuso que esta semana llegaría a coronar el primer lugar, sin importarle si sus compañeros lo tomaban en serio o no. ¿Lo habrá conseguido? No bajaste casi nada de peso, 62.2 la última vez que viniste, 68.8 ahorita. Tu índice de masa corporal 25, sí, está en límite de un peso normal a pasar a un sobrepeso, está 25. Tu grasa corporal 26.0 la última vez, ahorita está en 35.1. Estabas en 26.0, bastante grasa hoy. Tu porcentaje de músculos estaba en 37.5, ahorita 28.4. Disminuiste el músculo y aumentaste bastante grasa. La grasa es esta grasa que aumentaste, la que está localizada a nivel de abdomen, ¿viste? Tu grasa visceral disminuiste a 4, estaba en 7. Y tu edad corporal aumentaste 2 años. ¡Ay, Chele John! Con estos resultados te decepcionaste vos y nos decepcionaste a todos nosotros. No sé, fíjate. Número uno, no estoy haciendo ejercicios de ningún tipo, ninguno. Dejé de ir a tenis, dejé de hacer todo lo que tiene que hacer ejercicio. Este mes es un mes difícil. No quiero poner excusas para que después la producción diga excusas, no. Pero sí, para todo, este mes es difícil, Julio, es trabajar fuerte. El estrés me ha estado matando porque a mí el estrés me da como ansiedad de comer. Voy a empezar a ir al gimnasio el lunes. El Che Gerardo casi no llega al pesaje. Y es que nos contaron por ahí que se había ido de rumba la noche anterior. ¿Será que las cervezas de anoche le pasaron factura? Disminuiste de peso lo mínimo. Ahorita 82.9, pesabas 83.3 kilos. Tu índice de masa corporal
sigue estando igual, 25.6 ahorita, 25.7 antes, prácticamente no es casi nada. Tu grasa corporal, 27.1, disminuyó un poco, estabas en 27.7. Eso te hace estar en una grasa corporal de bastante muy elevado. Tu porcentaje de músculos, 34.5 ahorita, 34.2 antes, aumentaste el músculo. Está bien porque disminuiste un poquito de grasa y aumentaste tus músculos. Tu grasa visceral está en 9, aquí hay que tener un poco de cuidado porque estás al límite. Ya después de 9 se considera alto y tu edad corporal sería 50 años, solamente un año disminuiste. No tuviste resultados tan positivos, pero por lo menos avanzando poco a poco. Che, hace un par de semanas eras el gran contrincante por el primer lugar con Chepe. ¿Qué te desmotivó? Han habido un sinnúmero de actividades este mes. Yo creo que junio ha sido un mes difícil porque han habido muchos cumpleaños, muchas salidas, fue mi cumpleaños también. Tuve otras cosas ahí, familiares y todo eso me ha sacado del ejercicio, de lo que estaba haciendo bien. Y no sé, me descuidé, de repente me desenfoqué y he ganado algunas libras. No he ganado muchas libras, pero sí he subido un poco la grasa visceral, dice la doctora, y es producto de la grasa. Y llegó el turno de la pelu. Parece que esta semana está muy segura de haber hecho un buen trabajo. ¿Lo habrá conseguido? Bajaste poco. 49.7 ahorita, 50.8 la última vez que veniste. Tu índice de masa corporal disminuyó a 21.0. Prácticamente estás en tu peso normal. Eso está bien. Tu grasa corporal, 30.9%, aumentó un poquito, 31.8%. 8, tu porcentaje de músculo 26.0, tenés 28.1, disminuiste el músculo y aumentaste el grasa. No hiciste ejercicio esta semana. Tu grasa corporal sigue estando en 4, eso está bien, y tu edad corporal disminuyó 3 años, estás en 24. La bajé, viste, yo te dije que lo iba a lograr, estoy contenta. ¿Estás contenta? Sí. Aumentaste grasa y disminuiste músculo. Pero mi edad corporal la bajé y ese era mi reto que yo dije que iba a bajar. Pero ella está bien en lo que el peso, en su índice de masa corporal y que haya aumentado grasa está bien. Pero, ah, que está bien en ella. Sí. Un infiltrado de Ecobioterra nos contó que te quieren dar de alta en el reto porque estás en un peso ideal. ¿Te gustaría o querés llegar al final y luchar por el premio? Tengo que eliminar a más personas, la realidad de las cosas. Voy a hacerle la campaña a Chepe. Y llegó el turno de Chepe. ¿Conseguirá retomar su trono del número uno en el reto fitness nuevamente? Bajaste 2 kilos. Son aproximadamente 4 o 5 libras. Tu índice de masa corporal disminuyó 24.2. Eso te da un resultado de estar en tu peso normal, no estás en sobrepeso. Tu porcentaje de grasa corporal disminuyó también a 23.8. Eso está un poquito elevado, pero disminuiste. Conforme la vez pasada, ¿no? Exacto, disminuiste. Tu porcentaje de músculo aumentó un poco, eso significa que estás en ejercicio, no consumiste mucha grasa. Tu grasa visceral disminuyó a 7. ¡Solo por fin! Y tu edad corporal disminuyó 2 años, está en 30 años, casi en tu edad. Casi. En la edad que vos tenés. Vas bien, considero que estuviste disciplinado para tus resultados. Siempre, siempre. Y espero que así sigas. Gracias. Chepe, creo que con estos resultados estás más que claro que vas a retomar el primer lugar nuevamente. ¿Qué le recomendás a tus compañeros para que obtengan estos mismos resultados? Que se disciplinen, que se disciplinen. Yo a veces hay días que no me quiero ni siquiera levantar en la mañana, pero suena la alarma y lo único que hago es suspirar y resignarme. Tengo que ir, tengo que cumplir, y ahí me voy a bañar, me voy a alistar y salgo a la academia y hacer los ejercicios y también a comer, a disciplinarse también con la comida, porque yo estoy, ¿qué es lo que estoy almorzando? Si no es un pollito, es como carnita hacia la plancha con aceitito de oliva y verduras cocidas con ensalada. Así en la cena, verduras cocidas con quesito o cuajada.
En la cena sí me dan unas crisis existenciales que, mira, me dan ganas de renunciar a todo, pero ya después veo los resultados y todo y vale la pena todo. Solo hay que ser disciplinado. Bueno, es el momento de saber cómo está el ranking del Reto Fitness según los especialistas de Ecobioterra. Primer lugar, Chepito. Segundo lugar, La Pelu. Tercer lugar, La Chela. Cuarto lugar, el Che Gerardo. Y quinto lugar, y por ende el descalificado de esta semana, el Chele John. Ajá, John, siempre fuiste cruel con tus críticas hacia la Chela y su mal trabajo en el reto. Pero esta vez vos estás descalificado y ella sigue dando batalla. ¿Crees vos que es justo que te descalifiquen? ¿Estás de acuerdo con la decisión? Mira, a ver, con eso de que me descalifican, me siento que me vino un balde de agua así fría. Porque la Jocelyn, ¿cómo es posible? O sea, es cierto, yo subí grasa, es cierto. Pero ella, ¿qué ha hecho por su vida? Nada. Sigue siendo la misma gorda que entró en el primer día de reto al día, no sé qué día vamos hoy, pero sigue siendo la misma. Bueno, rebeldes, cada semana me asombro más con estos resultados. Pero estamos cada día más cerca de conocer quién se coronará como el vencedor del Reto Fitness de los Rebeldes. Y a todos los que miran a nuestros rebeldes caer en tentación, pásenme pruebas, que esto les restará puntos con Ecobioterra. ¡Hasta la próxima! El Reto Fitness de los Rebeldes fue patrocinado por Ecobioterra. Disfruta el doble con el doble de megas al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago.